Pues, ¿qué ha pasado? Que la vida te reparte unas cartas. A mí las cartas que me han tocado, pues lamentablemente no son buenas. Pero lo importante es jugarlas bien. Hay gente que le dan buenísimas cartas y las desperdicia, ¿no? ¿Quién es Iñaki? El fisioterapeuta. ¿Cuál es el problema que te encuentras? Pues eso, una madre joven con un niño de 1 año y medio que tiene que dejar de cumplir las funciones, entre comillas, de otro tipo de madres, ¿no? Te ves inútil, pues a la hora de bañar al niño, a la hora bajar al parque. Intento compensarlo, lo que te digo, pues bueno, sobre todo intento no ser una carga más, ¿no? Porque sé que cuidar a un enfermo es difícil, intento cuidarme yo y ser independiente al máximo. Tengo un coche adaptado, voy al médico yo sola. Yo en este momento no me considero un cuidador, simplemente soy la pareja de, en este caso, de Almudena, y él tiene ciertas limitaciones que yo comprendo o creo comprender y entender, y en la medida en la que le puedo ayudar, le ayudo, ¿no? Empezamos con el yogur de limón. ¿Qué te parece? El rol ha pasado de mujer a cuidadora. Y ha sido un cambio, pues, tremendo. Desde que se levanta hasta que se acuesta, tengo que estar pendiente de él. Como si fuera un niño pequeño. Pero yo no quiero ser su cuidadora. Quiero ser su mujer. Arriba, ayúdame. Ayúdame, Tony. Ayuda, ayuda, Tony. Ayuda, ayuda, ayuda. Quiero tener un marido. A todos los niveles. Y a nivel. Pues a nivel sexual también. No me siento mujer nunca. Nunca. No considero que, o sea, me considero más neutra que mujer, digamos. Bueno, pues creo que las personas son algo más allá que simplemente un cuerpo, ¿no? Entonces, la parte esencial para mí de Almudena no ha cambiado. Ya estoy más ilusionada con el embarazo, que aunque bueno, yo lo deseaba, nunca pensé que me iba a limitar tanto. No puedo hacer prácticamente nada, por mí misma. Yo personalmente no haría pasar a Almudena por el, entre comillas, calvario que está pasando ahora sin medicación para tener otro hijo. De hecho, bueno, pues no sé si lo has hablado con ella, pero nos costó mucho tomar la decisión de tener un segundo hijo. A nivel emocional es brutal porque quieres querer al bebé, o sea, en ningún momento quieres dejar de ser madre, lo que quieres es dejar de sufrir. Y entonces te planteas el por qué has llegado a ese punto. Si lo pienso en frío, es una locura. O sea, yo quiero a este bebé y he luchado por él años porque Jorge tuviera un hermanito y por tener una familia más grande. Dada mi situación económica más o menos favorable y dada mi situación familiar más o menos favorable, entiendo que el bebé que nazca no va a tener ningún problema en ese sentido de calidad de vida. Te
centro de día es fundamental para Antonio. Antonio tiene que estar con gente de su... de su edad y ver que, joder, que es jodida la enfermedad, pero que todavía tienes... que tienes muchas cosas que hacer. Querrá ir al centro porque aquí se aburre. Entonces, él volverá feliz y yo me sentiré más libre, pues para buscarme mis... mi trabajo y mis cosas. La primera vez que le monté en la furgoneta, pues tuvo que estar mi madre conmigo porque yo casi me desmayaba. De pena. Me sentía súper mal. Las piernas me temblaban. Meter a tu marido con 45 años en una furgoneta para un centro de día, pues es terrible, tremendo. Es reconocer que ya no hay vuelta atrás. Y entonces, pues poco a poco, cuando ya llegó del centro, estaba contento, había conocido gente como él, ya no se consideraba un bicho raro, era... de pasar de ser yo la cuidadora y responsable de Antonio a poder compartir todo lo que estaba ocurriendo con profesionales que entendían lo que pasaba. Entonces, claro, poco a poco para mí fue pues decir, ya no estoy sola. Me he ido a tomar café con las amigas, me he ido al cine por las mañanas, me he ido a centros comerciales, que cuando entré la primera dije, ¿dónde estoy? Que ya no me acuerdo de esto. Yo sigo igual queriéndole que antes. Y sigo soñando poder viajar con él. Lo que pasa es que ya soy más realista. Entonces, lo que he hecho ha sido aceptar la enfermedad. Dadas las circunstancias, pues voy a cultivarme intelectualmente, estudio una carrera, voy a pasar más tiempo con mi niño y aprovecharlo, voy a viajar, voy a disfrutar de mi familia y luego cuando vengan las vacas flacas, pues yo ya tendré todo eso disfrutado y lo que venga pues se afrontará de otra forma, pero mientras tanto, pues a sacar el máximo partido de cada situación. Tengo esperanza. Para los dos.